Cada vez que se descubre un artefacto arqueológico, es una oportunidad para aprender del pasado. El problema es que no siempre entendemos las lecciones. Hay tantas lagunas en nuestro conocimiento sobre las personas que vivieron antes que a veces es difícil interpretar las cosas que dejaron atrás para que las encontremos. Todo lo que podemos hacer es hacer nuestras mejores conjeturas con la información disponible. Así que hagámoslo. Número 1. Sabemos que los antiguos habitantes de Escocia se llamaban los pictos, pero eso es casi todo lo que sabemos sobre ellos. Casi todo lo que creemos saber sobre esta raza proviene de registros romanos sesgados, lo que hace que nuestro próximo descubrimiento sea aún más importante. Es una piedra picta tallada y grabada que se encontró cerca del probable sitio de una antigua batalla que llevó a la fundación de la Escocia que conocemos hoy. Para ser más específicos, el descubrimiento se hizo en un campo en Aberlemno, cerca de Forfar. Las marcas en su superficie han sido interpretadas como representaciones de escenas de la batalla de Nech Tansmere, que ocurrió en el siglo VII. La batalla vio al rey picto Bridey Mac Billy derrotar a Ecgfrith, rey de los anglosajones. La derrota impidió que los anglosajones avanzaran más al norte y proporcionó el espacio y tiempo suficientes para que Escocia se formara en el territorio al que los anglosajones intentaron reclamar. Los pictos no tenían un lenguaje escrito y prácticamente no dejaron registros históricos, por lo que esta piedra es tan rara como se puede encontrar. Número 2. Tenemos un descubrimiento egipcio para ti. Se trata del hallazgo notable de una serie de edificios administrativos y silos en Komombo, a orillas del río Nilo. En los tiempos del antiguo Egipto, esta parte del país era conocida como Nut, un nombre que se traduce como la ciudad de oro. Muchos de los edificios y habitaciones recién descubiertos pueden ser datados en el primer periodo intermedio, que comenzó en 2180 a.C. y duró hasta 2050 a.C. Los 20 silos en el sitio parecen haber sido utilizados para almacenar grano. El nombre de la ciudad de oro proviene del hecho de que este lugar fue una vez un centro vital de actividad comercial en el antiguo Egipto, pero durante sus años de auge también fue importante como un centro de agricultura. Sin embargo, las personas que compraban su grano en Nut pueden haber recibido más de lo que esperaban, ya que los arqueólogos han encontrado huesos de ratas y excrementos fosilizados de ratas dentro de los silos, lo que indica que la infestación de roedores era un problema serio. El dinero que se hizo en Nut pagó la construcción del templo de Komombo, que está dedicado al dios cocodrilo Sobek y es una de las estructuras más notables de la zona. Número 3. Estamos viendo descubrimientos antiguos y nuevos en este video, así que aquí hay uno que proviene de 1867. Es la daga de Hinge, que fue encontrada en la isla danesa de Funen. Los expertos la consideran el mejor ejemplo existente de una daga de pedernal con forma de cola de pez y dicen que proviene del final de la Edad de Piedra nórdica, lo que la haría tener alrededor de 3800 años. En Dinamarca, la daga de Hinge es considerada un ícono cultural nacional, tanto que aparece en el billete de 100 coronas del país. La descripción del artefacto como una daga de cola de pez proviene de la forma de su empuñadura, aunque también se podría argumentar que la forma de la hoja también parece un pez. Se cree que su diseño se basó en dagas de bronce fabricadas en otras partes de Europa. Algunas de estas dagas llegaron a Dinamarca y, aunque los antiguos daneses no pudieron replicarlas, fueron capaces de hacer algo similar con pedernal local. Dagas similares continuaron fabricándose hasta bien entrada la Edad de Bronce en la región, por lo que fue un diseño que perduró durante varios siglos. Número 4. En el antiguo Egipto, los faraones a menudo se casaban con sus hermanas o medio-hermanas, lo que puede parecer extraño en nuestra época. Sin embargo, tenían razones especiales para hacerlo. Una de las principales razones era mantener su linaje real puro y asegurarse de que el trono pasara a su familia sin problemas. También creían que casarse con parientes cercanos tenía un significado religioso importante. Los faraones eran considerados como dioses en la tierra, y casarse con familiares reflejaba la unión de dioses en las historias antiguas.
Además, estos matrimonios ayudaban a construir alianzas políticas. Podían unir a diferentes grupos familiares y regiones a través de los lazos matrimoniales. Aunque nos parezca extraño hoy en día, en ese momento tenía sentido para ellos debido a sus creencias y a cómo veían la realeza y la religión. Las costumbres antiguas a menudo eran diferentes a las nuestras, y estas uniones familiares eran una parte importante de la vida de los faraones y la sociedad egipcia antigua. Número 5. El hundimiento del Titanic destaca como uno de los desastres más emblemáticos de la historia. Nuevas imágenes del naufragio de 1912 revelan al Titanic en estado crítico, disolviéndose bajo los efectos del agua salada, las corrientes y las bacterias. El explorador Víctor Vescovo y su equipo, en una expedición de 5 inmersiones a 12.000 pies durante 8 días, utilizaron un resistente sumergible para capturar imágenes para un próximo documental de National Geographic. Aunque no era la primera vez que encontraban los restos, les sorprendió el gran deterioro ocurrido en la última década. Elementos icónicos, como la válvula de la famosa escena de la película de 1997, estaban irreconocibles y se desvanecían en el océano. Se espera que el Titanic se deteriore por completo en las próximas décadas. En un gesto de respeto, la tripulación depositó una ofrenda floral y celebró una breve ceremonia en memoria de quienes perdieron la vida hace más de un siglo. Número 6. La medicina egipcia demostró un notable grado de avanzada para su época y ha legado registros en antiguos papiros que datan de al menos 5.000 años. Estos papiros proveen valiosa información sobre enfermedades, diagnósticos y remedios. Aunque en sus inicios, la medicina egipcia se basaba en conjuros y magia religiosa, los médicos ya realizaban procedimientos médicos y quirúrgicos. Entre los papiros más notables se encuentran el papiro de Berlín, el papiro de Iversi y el papiro de Qaum, que se centran en la patología general, la ginecología y la pediatría. El papiro de Adwin Smith describe casos de traumatismos y refleja el conocimiento egipcio de los órganos humanos, incluyendo los vasos sanguíneos y el corazón. Hasta la invasión persa en el año 525 a.C., las prácticas médicas egipcias se mantuvieron mayormente constantes. Realizaban procedimientos quirúrgicos simples y no invasivos. Descubrieron las propiedades medicinales de plantas locales y extranjeras, ofreciendo diversas recetas en sus papiros para tratar problemas de salud. Por ejemplo, el papiro de Iversi proporciona más de 800 remedios, incluyendo ungüentos tópicos, vendajes y medicamentos orales. Los egipcios también emplearon herramientas quirúrgicas metálicas, descubiertas en la tumba de Karl, hechas de bronce. La cirugía era común para tratar lesiones físicas. Desarrollaron un sistema de triaje que categorizaba las lesiones en tratables, cuestionables e intratables. Entre las herramientas utilizadas se encontraban sierras, cucharas, pinzas, cuchillos, taladros, forceps y más. La circuncisión era una práctica común y utilizaban prótesis como dedos del pie, ojos y lenguas artificiales. Poseían un conocimiento quirúrgico sólido sobre momificación y autopsia religiosa, lo que les brindaba una comprensión adecuada de la morfología humana. Incluso lograban deducir correctamente la función de algunos órganos. Comprendían que la sangre transportaba oxígeno y eliminaba dióxido de carbono, y estaban conscientes del pulso y su relación con el corazón. Teorizaban sobre canales que llevaban aire, sangre y agua por el cuerpo, desarrollando métodos para tratar enfermedades mediante laxantes que desbloqueaban estos canales. El papiro de Ivers menciona el enema como un método para administrar medicamentos en general. Algunas prácticas médicas egipcias, especialmente en el campo de la cirugía, resultaban efectivas, tal como se describe en el papiro de Edwin. Los antiguos médicos egipcios promovían la higiene y una dieta saludable como medidas preventivas contra enfermedades. Además, poseían un amplio conocimiento médico que ha desconcertado a los científicos modernos. Número 7.
Una región vagamente definida en el Océano Atlántico ha estado envuelta en un velo de misterio durante décadas, ganando notoriedad por la misteriosa desaparición de numerosos barcos y aviones. Bajo las olas del Triángulo de las Bermudas se esconde un misterioso fondo marino con llanuras submarinas, espectaculares caídas y cadenas montañosas sumergidas, generando diversos enigmas. Un misterio intrigante involucra a los hidratos de metano submarinos que posiblemente causen burbujas masivas que podrían hundir barcos, aunque esta teoría aún no se ha demostrado como la causa definitiva de las desapariciones en el área. La fosa de Puerto Rico, la parte más profunda del Océano Atlántico, también se encuentra debajo de las aguas del Triángulo, ofreciendo un terreno inexplorado para la investigación científica. Las profundidades marinas del Triángulo de las Bermudas albergan secretos por descubrir, que desconciertan a científicos y exploradores, añadiendo más misterio a este famoso enigma. Número 8. Hace mucho tiempo, en el Antiguo Egipto, había algo especial llamado el Libro de los Muertos. No era un libro normal, sino una especie de guía escrita en rollos de papel. Estos rollos ayudaban a las personas que habían muerto en su viaje después de la vida. Cuando alguien moría, su cuerpo se preparaba cuidadosamente para el viaje. Junto a él, se colocaba uno de estos rollos especiales. Estos rollos eran como mapas que mostraban cómo llegar a un lugar importante donde el alma era juzgada. Si el alma pasaba la prueba, podía ir a un lugar hermoso. Si no pasaba, algo malo le sucedía. El Libro de los Muertos tenía palabras mágicas y trucos que ayudaban al alma a superar los problemas en el camino. También decía qué cosas ofrecer y qué palabras decir. Incluso había estatuas pequeñas que hacían el trabajo por el alma. Cada rollo era diferente y se adaptaba a la persona que había muerto. Se creía que estas palabras y símbolos ayudarían al alma en su viaje para que pudiera vivir para siempre en paz. Estos rollos nos cuentan sobre cómo los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte y en encontrar la eternidad. Número 9. Sumergido bajo las cristalinas aguas de la Riviera Italiana, a unos 17 metros de profundidad, reposa el conmovedor Cristo de los Abismos, una estatua de bronce de Jesucristo erigida en 1954 y creada por el buzo italiano Tullio Marante. Esta escultura de 2,5 metros es un conmovedor homenaje a Darío Gonzatti, un amigo de Marante, que murió trágicamente bajo el agua. Si no fuera por un buzo que lo capturó, sería difícil de creer. Con orígenes conmovedores y su réplica, ahora existen dos monumentos idénticos en honor al Hijo de Dios. El primero está frente a la costa de St. George, en el sureste del Mar Caribe, inicialmente sumergido antes de pasar al paseo marítimo. El segundo, un regalo a la Sociedad Subacuática Estadounidense, adorna el fondo marino a 8 metros de profundidad cerca del arrecife de coral Dry Rocks, frente a la costa de Florida. Ambas réplicas reflejan el impacto de la visión de Marante, y la estatua original se encuentra en el Museo Nacional de Buceo de Italia. Cada versión del Cristo del Abismo sirve como un conmovedor homenaje que trasciende fronteras, ofreciendo consuelo y reflexión a quienes exploran las profundidades del mar. Número 10. Los antiguos egipcios no bromeaban cuando se trataba de tener un aliento fresco. Usaban una piedra pómez para pulverizar las cenizas de pezuñas de buey y las cáscaras de huevo quemadas hasta obtener un polvo. Luego, ese polvo se aplicaba en los dientes y las encías para proteger sus bocas de problemas de higiene y se decía que era bastante efectivo para esos propósitos. Al menos en lo que respecta a la limpieza, en términos de salud general, probablemente no era genial, ya que hacía que las encías sangraran activamente. Con el tiempo, también utilizaron una combinación de pimienta, flores de iris y sales de roca. Curiosamente, también se cree que fueron algunas de las primeras personas en inventar cepillos de dientes o palitos para masticar, como se les llamaba en aquel entonces. Ellos elaboraron estos instrumentos con ramitas, con un lado que servía como escarbadientes y el otro que se deshilachaba en el extremo para funcionar como cerdas.
Los miembros de esa civilización también desarrollaron su propio tipo de mentas de aliento a partir de mezclas de hierbas y especias hervidas, como el incienso o la canela mezclados con miel para ser masticados o succionados. Número 11. Estructuras submarinas de Zakynthos. Inicialmente encontrados como restos de una ciudad griega perdida cerca de Zakynthos, una investigación reciente publicada en el Journal of Marine and Petroleum Geology reveló una verdad más intrigante sobre estas estructuras submarinas. Contrariamente a la creencia inicial de que el sitio era una ciudad sumergida destruida por antiguos maremotos, resulta ser un fenómeno geológico natural que se remonta a la era del Plioceno, hace aproximadamente 5 millones de años. Si no fuera por un buzo que lo capturó, sería difícil de creer. El sitio, descubierto por buceadores, fue examinado cuidadosamente por expertos utilizando técnicas avanzadas como rayos X y microscopía. Sus hallazgos revelaron que las distintivas masas sólidas en forma de rosquilla se formaron debido a una falla subsuperficial que liberaba gas. Aunque son poco comunes en el agua de mar, estas formaciones son más frecuentes en los sedimentos microbianos expuestos por la erosión natural del fondo marino. El equipo de investigación concluyó que este fenómeno geológico de aguas poco profundas es excepcionalmente raro y proporciona información valiosa sobre los procesos dinámicos de la Tierra durante millones de años. Número 12. La construcción de barcos desempeñaba un papel vital en la economía y cultura egipcias. Utilizando su comprensión de la aerodinámica, los egipcios erigieron barcos avanzados equipados con velas ajustables y timones montados en la popa. Fueron pioneros en el uso de barcos fuertemente armados, desde pequeñas balsas de papiro hasta imponentes embarcaciones capaces de transportar cargas pesadas. Un ejemplo notable es el barco de Khufu, un buque bien conservado que hoy seguiría navegando. Aunque no fue sino hasta el 2400 a.C. que lograron construir barcos capaces de desafiar las olas del Mediterráneo. Durante la era de las pirámides, las embarcaciones egipcias carecían de quilla, en su lugar, utilizaban cuerdas para prevenir el vuelco. Impulsadas por remos y velas altas, se registran barcos que se aventuraban hasta el Líbano en busca de maderas preciosas. Alrededor del 1500 AC, los egipcios dominaron la construcción de quillas y cascos internamente reforzados, dando origen a dos tipos de barcos. Los de casco ancho para el transporte de carga y las galeras estrechas para la guerra. En sus viajes marítimos, los egipcios se guiaban mediante relojes solares y constelaciones para determinar su ubicación. Algunos expertos sugieren que también poseían conocimiento sobre electricidad, ya que se han hallado cámaras subterráneas bajo el templo de Dendera que podrían haber contenido antiguas bombillas, así como un objeto con sorprendente similitud a una bombilla. Aunque este tema sigue siendo debatido entre los eruditos, persiste la posibilidad de que los antiguos egipcios otorgaran un significado científico más profundo a las imágenes y textos que dejaron atrás. Los egipcios dejaron un importante legado en astronomía, cuya precisión sigue siendo relevante hoy en día. Aunque no era considerada una ciencia independiente en su época, el conocimiento egipcio estaba profundamente enraizado en su religión y mitología. Número 13. Los círculos de piedra de hace 7000 años de antigüedad, ubicados en el Alto Egipto, son prueba de su importancia para la vida religiosa. Los antiguos egipcios realizaron contribuciones significativas a la astronomía. Al principio, emplearon textos astronómicos para establecer las fechas de festivales religiosos. También desarrollaron un sistema de constelaciones y plasmaban tablas de estrellas en tumbas y templos. Durante el periodo grecorromano, Claudio Ptolomeo se destacó como uno de los astrónomos más prominentes de la época. Catalogó más de 1000 estrellas y describió cómo predecir el comportamiento planetario. Los egipcios notaron que la inundación del Nilo coincidía con la aparición de estrellas en la puerta, utilizando esta observación para crear un calendario de 365 días. Su conocimiento en astronomía también influyó en la orientación de edificios sagrados y en la fijación del día de Año Nuevo. Los egipcios creían que sus dioses residían en el reino de Osiris, localizado en la constelación de Orión.
Las tres pirámides de Giza representan las estrellas del cinturón de Orión, mientras que la Esfinge simboliza la constelación de Leo. Hoy en día, los astrónomos han descubierto que la pirámide fue diseñada para apuntar con precisión a las estrellas circumpolares en el cielo del norte. Con su conocimiento de astronomía, los antiguos egipcios descubrieron estrellas variables y calcularon con precisión el periodo de eclipses antes que los europeos. Desarrollaron herramientas como el reloj de sol, la clepsidra y la marca para medir el tiempo, dividiendo el día en horas. También es posible que hayan propuesto la idea de una tierra esférica. Construyeron templos alineados astronómicamente, con techos diseñados para observar las estrellas y calcular las horas durante la noche. Aunque su alineación estelar no era completamente precisa, estaban más avanzados en astronomía que cualquier otra civilización antigua. La tecnología antigua descubierta en Egipto guarda similitudes sorprendentes con la del siglo XXI. No debemos subestimar su civilización y su enfoque progresivo y vasto conocimiento.